brilla por encima de la gran dificultad. Por nada hay que frenar, la consigna es seguir sin desmayar. Desafío de creer sin ver, avanzar y no retroceder, saber. Acá de vuelta con ustedes. ¿Qué? ¿Otra vez solo no? La misma historieta de siempre. ¿Qué pasó? ¿Otra vez? En Facebook hicimos toda una campaña de alcance nacional para ver dónde estaba Diego. Yo tenía entendido que ahora venía, que hoy venía. No, golpeale, golpeale, yo tengo fe esta vez. Diego. ¿Quién es? Che. Allá, ahí, algo pasó. ¿Cómo quién es? Dale, Diego, Germán. Uy, pará. ¿Quién es? Este tiene la puerta de seguridad que abren para afuera, ¿viste? Diego, ¿qué hacemos? Arrancá, que ya... No, que arranca. Encima tengo la producción, mirá, yo los escucho, mirá, yo no estoy ni cableado ni nada, pero dicen, dale. A mí me enteré que el programa pasó, estuviste solo. Sí. Y te fue bien, así que seguí solito. No. Te extrañamos, Diego. No fue igual. Hay gente no que es sensible, no, sí. No hay nada que hacerle. No fue igual. Vení, Diego. La vereda es mía. Vereda y el barrio es mío. Qué bueno, qué bueno. Diego, ¿cómo andás? No, es que llamamos a la policía. Sí, no, es que estoy muy... La semana pasada llamamos a la policía, de una cosa, ella hizo una convocatoria nacional a través de Facebook, preguntando dónde estaba. Tanto tiempo. ¿Sabes qué te quiero decir para la próxima vez? Avisá. Tu timbre no funciona. Ah, tu timbre sí, no anda mal. Tocamos nada. Yo no te quiero decir, pero alguien estuvo comentando que entre el revoque he salido... La humedad que me pasa a mi pared, el timbre que no funciona, es más. Me parece a mí que se hay gente que especula, hay gente que especula con que vos, esa lamparita está colgada de la luz mía. Es probable. ¿Cómo es probable? No. No, es muy probable que no. Eso quise decir. Pero ¿cómo andan ustedes, che? Muy me bien. Dijeron que estuvieron un invitado de lujo. Está años esperándolo y el día que viene no estoy. Sí, él va a sentir que le seguimos reprochando cuando vea este programa, porque yo algo le comenté. Con muy buena onda y todo eso, pero algo le yo dije. Yo sin saber absolutamente le dije, nada. Gaby, vengo hace a decir, años que te esperamos. Bueno, pero es un amigo, se lo podemos decir. A mí la barba me creció, pero no, él lo tomó, creo que lo tomó bien, no sé. Sí, a mí se me lo paró, vi un poquito incómodo. Se me pararon los pirinchos. Claro, mirá. Sí, Gaby, si me estás viendo, mirá cómo le quedó el pelo de esperarte. Una cosa increíble. Déjame saludar a la gente, porque hace como mil años que no te veo del otro lado, así que quiero decirte muy buenas noches, es un placer estar acá. Estamos corriendo, todo arreglando mi casa adentro, salí con la remera que tenía, pero la verdad que tenía ganas de estar acá y salí. Salí nomás. Tomémonos un café porque esto me amerita un café. Muy bien. Caru me hizo la gamba. El... Sigue siendo hincha de River usted, Caru. Pero por favor, sí. Es más, nosotros especulábamos si tenía algo que ver tu ausencia con River, con alguna cuestión que frustración, no, depresión. No, vos sabés que no. O algún sentimiento parecido. Vos sabés que no, y cambiemos de tema rápidamente. Bueno. Che, qué lindo, están sirviendo con galletita acá, están un poco pegaditas las galletitas. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que los Amaretti están muy caros. Amaretti, estas son una pepa de hace... No. Y estas tienen un mes y medio, pero yo no sé. No diga eso. No sé si en cámara. Che, esta azucarera está... Es así como... Como que la sacaron... Está pelmazada, chabón. Dios mío. Bueno, contame, bueno, ¿qué? Uy, menos mal que no le puse azúcar porque ya tenía. ¿Qué pasó el programa pasado? Que ya ¿bien? Tiene. Sí, estuvo no, bien. Muy bien. Y hoy tenemos un programa... De lujo, ¿no? Tenemos un programa de lujo, tenemos un programa sumamente interesante. Yo llegué tan tenemos rápido, un programa, no pude a ver, no se va a mover de ahí. No te vas a mover de ahí. Por favor, te lo pido porque el programa de hoy es impresionante. Me parece que es un tema que teníamos que tratar, teníamos que abordar.
Por una sociedad. Me levanté tarde ni a la puerta de calle. ¿Por qué no salí ni a la puerta de calle? ¿Por qué no hacemos que el título lo diga la locutora con voz de locutora? Sí, a ver, dígalo así. Hoy tenemos el programa. En el programa de hoy tenemos Por una sociedad inclusiva. Ahí está. Salió lindo. Yo no puedo hablar porque estoy con la pepita en la boca. Sí, ya lo veo, ya lo veo. Por eso, mientras el señor mastica y deglute su pequeña Pepa, a la cual acusó de tener más de un mes y medio, les cuento que hoy tenemos dos hermosas invitadas un hermoso invitado también, que ahora lo van a poder ver dentro de muy poquito, pero gente hermosísima que está trabajando con chicos con síndrome de Down. Gente que por distintas cosas se ha involucrado en la temática y está trabajando con ellos. Y para nosotros va a ser un lujo hoy abordar ese tema y pensar cómo trabajamos para que ellos puedan estar incluidos en nuestra sociedad de todos los días de una manera realmente justa. En eso andamos. En eso va a andar el programa de hoy. Démosle un fuerte aplauso al programa de hoy. Sí, si quiere usted, señora locutora. Los contactos que nos quiere, por favor, ¿no es cierto? Sí. Contactos. Yo te voy a dar los contactos para que te puedas estar comunicando con nosotros. Nunca entiendo bien lo que me hablan por acá, pero te digo que te puedes comunicar con nosotros a través de las redes sociales, lo haces a través de Facebook, lo haces a través de Twitter, es Vamos Por Más TV. Vamos Por Más TV, recordalo, el por es una X, así que te quedaría Vamos X Más TV. También podés visitar nuestra página web en www.vamospormastv.com.ar. Ahí nos dejas tu mensaje, tu opinión, tu saludo, nos decís desde dónde nos estás viendo, es un dato que nos interesa mucho. Así que vamos ahora sí con los invitados de lujo, como dijo Ger, que tenemos en el programa de hoy. Vamos con ellos. Muy bien, aquí estamos. Muy bienvenidas. ¿Sí? Muy bienvenidas. Marcela y Julia. Y el muchacho acá que me tienen que recordar el nombre. Lucas. Es una maravilla tenerlo acá, Lucas, que se ve. Perdón, pero la cámara lo inhibe a Lucas. No me puedo acomodar esto, che. Es que te vas una semana. Es que salí como rápido de casa. Me parece que te vas una semana y estás como medio perdido. Te noto así como que fuera de sintonía. Lucas vino con una facha, Lucas, impresionante. Impresionante la facha de Lucas. En la tele, Lucas. Me parece que sí. A nosotros también, ¿eh? A todos nos da un poquito de vergüenza. Un par de programas. Sí, la gente está diciendo, no te cree. Allá, sí, no te creen que está. Bueno, bienvenidas. Bienvenidos. Bienvenido, Lucas. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Una alegría que estén acá. A mí me gustaría que arranquen contando. ¿Dónde arranca todo esto? ¿Qué están haciendo? Para que la gente se entere y ustedes puedan compartir desde su práctica y desde lo que están haciendo y empecemos la charla por ahí. Perfecto. Nosotros desde el nacimiento de Lucas que estamos vinculados y ella del nacimiento de Caro, que tiene 11 años, y Lucas 6 con ASDRA. ASDRA es la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina. Es una asociación formada por padres que van a cumplir el año que viene 25 años, y fue a raíz de un papá que cuando nació su hijo con síndrome de Down, mandó una carta de lectores a la Nación y convocó a otros padres que estuvieran en la misma problemática a reunirse y ver cómo encarar esto, que hasta ese momento se ocultaba, se prefería no hablar, esas cosas que... Y con mucha visión dijo que podían integrarse en la sociedad y empezó a trabajar con ese fin. Hoy ASDRA da servicio o apoyo a padres, que es lo que más hace, con niños con síndrome de Down en distintos niveles y grupos. Uno de los grupos es el de Papás Escucha, que son papás que van a visitar a las mamás cuando nacen, a los papás cuando nacen los hijos, y se vinculan con las clínicas, hospitales, sanatorios, a través de neonatólogos que cuando se enteran el nacimiento los convocan y van los papás, y es como la primera charla, primera aproximación a sacarte esos miedos o esos fantasmas que cuando te dan la noticia pueden aparecer. Así que, entonces entiendo que el acercamiento fuerte de ASDRA tiene que ver con los papás en primera instancia. Claro, es una asociación de padres y para padres. En realidad la familia es la que tiene que estar más armada para poder acompañar a nuestros hijos. Entonces, a partir de ahí, lo que contaba Marce, de las clínicas nos llaman o nos llaman familiares. Siempre en tanto que los padres quieran aceptar, nosotros vamos, nos acercamos y tratamos de responder todos los que ellos nos consultan. Después sigue el grupo de papás nuevitos, con mamás que vienen ya sabiendo que su hijo está en la panza, que tiene síndrome de Down, y bebés hasta un año más o menos. Papás, cuando decís papás nuevitos, ¿a qué te estás refiriendo? Es grupo de contención. Nosotros
coordinamos grupos de contención. No, vos siempre... te referías a quiénes son los papás novillos. Claro. Claro, porque a través de estudios ya se puede saber con muchísima anticipación. Sí, de... sí, hoy hay estudios que ya con una, sin ser invasivos, con una translucencia nucal, claro, que se pueden ya detectar las probabilidades del síndrome y entonces ya uno empieza a informarse en función de tomar la noticia y recibir a su hijo preparado y con la alegría de la llegada de un hijo que se merece. Yo te quería preguntar, cuando empezaste a describir la tarea de ustedes y la tarea de ASDRA, hablaste de problemática. Uh-huh. ¿Por qué es una problemática? ¿Por qué lo definimos así? ¿O cuáles son las características? ¿Pueden ayudarnos a entender un poco qué es o a qué nos referimos cuando hablamos de síndrome de Down? En realidad, cuando nosotros hablamos de problemática, no, el problema es nuestros hijos. El síndrome de Down es una característica de nuestros hijos. Son personas que tienen síndrome de Down. Primero son personas, les cuestan algunas cosas más que el resto de los chicos y la problemática surge con la sociedad. Claro. La posibilidad de abrirles las puertas, de entenderlos, de ir acompañándolos con su tiempo, más lento quizás que el resto de los chicos, pero que van caminando. Qué bueno. Entonces, la problemática es que podamos hacer énfasis en esa palabra problemática como la estás definiendo. Sí, para mí que no tiene que ver con la... Claro. Con nuestros hijos, sino con el resto, con el entorno, con la afuera. Entonces, lo que nosotros siempre apuntamos es acompañar a la familia. Nosotros estuvimos en ese lugar. Sí. Esta es la realidad. Nosotros estamos hoy por hoy trabajando en ASDRA porque en algún momento hubo un papá que nosotros nos acercamos y nos pudo ir contando, porque uno siempre tenía la idea de que un chico con síndrome de Down era un chico que no podía. Y la ignorancia y lo desconocido asusta. Cuando nosotros hablamos de diferente o de hijo especial, nosotros también hacemos el énfasis que los hijos son especiales, no ellos porque tengan síndrome de Down. Nosotros decidimos tener hijos y nuestros hijos son especiales porque son hijos. Exacto. Nada más que eso. O sea, la condición de hijo los hace, exactamente, los hace exactamente especiales, tal cual. Exactamente. Tal cual. ¿Y cuáles son las, retomando un cachitito nomás a lo de papás nuevitos, ese tipo de cosas, cuáles son los miedos más comunes a los que los papás nuevos se enfrentan, los mitos y las cosas más difíciles con las que hay que trabajar cuando se enteran de esto? Y generalmente es un poco lo que nos pasó a todos en el momento que recibimos la noticia. La sociedad no estaba preparada para, no, y estamos trabajando en lucha de eso, para incluir las capacidades, las necesidades especiales de todo el mundo, las distintas capacidades que tenemos. Entonces los miedos es eso, uno no sabía hasta dónde van a llegar, hasta qué van a poder hacer, y plantearte como que creías que, o que se tenía como preconcepto de que no iban a poder. Y esos eran los mayores miedos. Y te das cuenta que cuando uno le da la oportunidad de ser, ellos logran ser personas básicamente y te sorprenden día a día. Y te sorprenden día a día. La verdad que eso es lo más maravilloso que tienen. Uno tiene hijos y de los hijos espera que las cosas se den naturalmente. Que se sienten, que caminen, que hablen, que vayan al colegio. Y la verdad que uno no valora en cualquiera de nuestros hijos el esfuerzo que ellos hacen para lograr todas estas cosas. A veces cuando de repente se te presenta una persona con una capacidad especial, te das cuenta que el esfuerzo que hacen cada día para lograr cada cosa y cómo uno empieza a valorar un montón de otras cosas. Por eso creemos que como mensaje de inclusión a la sociedad es más lo que aprendemos nosotros que lo que nosotros les tenemos para enseñar a ellos. Hoy cuando enfrentan al papá que recibe la noticia, y ese papá... entra en algún tipo de crisis. Ustedes pasaron por esa crisis, pero digo, ahora retoman o quizás reviven esa crisis de recibir la noticia y lo hacen con otros papás. ¿Qué observan en esas crisis? ¿Qué hay en esas crisis? Y hay miedo. Hay miedo. Hay miedo por el hijo, hay miedo por los hermanos, hay miedo cómo te miran a tu hijo. ¿Miedo con los hermanos? ¿Por qué? ¿A qué te referís? Y porque... a veces uno no es eterno y sabe que ellos tienen sus dificultades y que van a necesitar quizás más cuidado o más acompañamiento que otros. Claro. Digamos, yo creo que todos tenemos nuestra fecha de vencimiento y la realidad es que nosotros tenemos que hacerlo lo más autónomo posible para que dependan lo menos de sus hermanos. Pero la verdad que los hermanos nos sorprenden. Yo creo que para ellos cuando reciben son sus hermanos, son sus bebés, llegan a su vida, es un integrante más de la familia. Y nos enseñan. La verdad que en el caso de nosotros tenemos hijos mayores, nos han enseñado, le han abierto en realidad el corazón. Ellos son sus hermanos y ya está. No hay mucha vuelta que darle. Son bebés.
Por ahí los adultos como le damos demasiada vuelta, sí, ¿no? Sí. Pero también es entendible, los papás. Nosotros con Marcela y Fabián, que es el marido de ella, coordinamos Papás Nuevitos. El año pasado hubo 5 mamás que vinieron embarazadas. Y hoy por hoy, el nacimiento de ese bebé es de otra manera. Se recibe con alegría, ya preparado, sabiendo que cuando hay que buscar para que le hagan estimulación temprana, se van preparando. Hay una preparación previa que se puede trabajar ahora mejor que antes, quizás. Quizás me hacen la aceptación. Claro. Y realmente, porque también para uno es un poco difícil cuando nace un bebé que sea, que lo reciban de una manera así como a medias. Entonces ahora, cuando ellos ya saben, se recibe como corresponde a cualquier hijo. Qué bueno eso. Me preguntaba si ustedes se encuentran con papás que en ese temor que vos describís también, viven esta sensación de no voy a poder. No, es algo que no voy a poder sobrellevar. Pregunto menos. Desde la ignorancia total. Es que cada vez menos. Yo creo que este tema de que hoy todo esté más visto, todo esté más informado, también tiene que ver esto, que la información es mucho más accesible. Cuando te cuento, hace 25 años, papá trajo unos libros de Estados Unidos y se puso a traducirlos como para empezar a investigar y saber qué era este síndrome, que no había información casi. Hoy, síndrome de Down, entras en la página, ves ASDRA o un montón de otras páginas, no sé, Canal Down 21 de España, o sea, tenés información permanente. Entonces, todo eso también como que aplaca la sensación de miedos, de angustias y el enfrentarte. Y al empezar a participar de estos grupos... Claro, tener espacios comunes. Tener espacios comunes. Hablar, lo primero que los miedos, sentirte, la frustración, todas esas cosas. Tal cual, que no sos el único que estás en esto. Y que hay otros que vienen caminando el camino antes que vos y con éxito. Entonces, eso te baja los niveles de miedo. El desconocimiento te paraliza, te tiene atado. Cuando vos empezás a informarte y descubrir y meterte en el tema, tomás el toro por las astas y le das para adelante. Y al haber esa información, la verdad que te permite ofrecerle a tu hijo lo mejor. Cuando pensás en el desconocimiento, ¿no? Sí. Estoy pensando en quien nos está mirando hoy. Cuando pensás en el desconocimiento, ¿qué cosas son conforman esa información que vos recibiste, que decís, esta información no la tiene la gente y hay que dársela? Que es clave, digamos, es clave. Si pudieras tabular en 5 puntos, 5 por decir algo, las cosas más importantes que deberíamos dejar o saber, claro, aquellos que no sabemos. Acerca del síndrome. Primero que no tienen techo, como cualquier persona. O sea, que vos decís, el chico va a llegar hasta, o como algún médico alguna vez burdamente ha dicho, total, no va a contar hasta 100, no va a llegar tu hijo. O sea, desde la ignorancia es que uno habla y a veces un profesional peca también en la ignorancia de otros temas. Entonces yo creo que el primer mensaje que tenemos que dar claro es que, como cualquier persona, nadie tiene un techo. Cuanto más se desarrolle, más se estimule, más los acompañemos, ellos logran cada vez más cosas. Y de la mano de eso viene un poco el mensaje, que es la inclusión social. Cuanto ellos más preparados estén para la vida, más van a poder tener una vida autónoma, que es a lo que apuntamos nosotros, y una vida inclusiva, donde la sociedad le permitamos, porque la inclusión... Partimos de la base que no tiene solo que ver con la escuela. La inclusión es en todos los ámbitos de la vida. Es llevarlo al shopping, es llevarlo a los juegos, es llevarlo a la plaza, llevarlo a un club y que ellos estén incluidos socialmente en el ámbito donde la familia elige vivir su vida. Exacto. Entonces, eso me parece que es como un punto de los más importantes. Sí. ¿Qué otro punto de información se te ocurre que nos puedas agregar como para...? Nosotros creemos que las palabras tienen un peso. Entonces, lo que le pedimos a los obstetras que acompañan a las mamás que se enteran en ese momento que su hijo tiene síndrome Down, que sean los más cariñosos y amorosos posible. Creo que cuando uno... si no saben, es preferible buscar información. Si no saben, no hables. A ver, déjame decir a mí algo que quizá vos te cueste decir. ¿Todavía hay médicos brutos? Sí, todavía hay muchos. Y muchos. Sí, yo siempre digo, se perdió la humanidad. Y la clave de todo... Todavía, o mejor dicho, ahora hay médicos brutos. Uh-huh. Quizás antes éramos más sensibles. Sí, se perdió la humanidad y la clave también es ponerse en el lugar del otro. Claro. ¿Cómo vos le dirías al otro que tu hijo nació, está bienvenido, está sano, nació con síndrome de Down? Pero con amor, con respeto, con cuidado y sobre todo... que no se enteren así por la mitad. Y porque a veces pasa también, de la misma manera que la comunicación está buena, a veces no está tan buena. Porque a veces vos entras en internet
y no te dan los casos como nuestros hijos de que ellos hacen natación, van a jugar, van al teatro, van al colegio, van a bailar, desfilan como desfilaron ayer lo que hicimos en el rural, ese tipo de cosas. Lo que te cuentan es algo médico, pero ante todo, ante de la problemática que puede tener las personas con síndrome de Down, que quizás que el hipotiroidismo, que algún problemita en el corazón, son personas. Son personas que se van a reír, que se van a mandar sus macanas, como cualquier otro chico. También esto de mistificar de que todos los chicos con síndrome de Down son todos cariñosos y divinos. Que hay que darle un chilo cada tanto también. Oh, por favor. Como cualquier otro chico. Exactamente. Como cualquier otro chico. Primero hablarle. Sí, sí. Vamos, no, no. Sí, sí. Pero bueno, seamos sinceros. Sí, cocochón sí, sí, cada sí. tanto. Pongámosle límites. Perdón a todos los. No tomen estas palabras. Sí, sí, sí. Tal cual. Sí, una demostración de amor maravillosa. Los límites. Claro, claro. Es muy fácil decir que sí. Pero después se que supongo que también es todo algo interesante para trabajar con el papá, ¿no? Que, sí, que no se entre en una suerte de culpabilidad. Una suerte de culpabilidad, sí, o una suerte de tratarlo en algodones por claro, el mismo signo. Sí, igualmente también está el proceso que somos únicos e irrepetibles, así que de la misma manera que recibió la noticia Marcela, no la recibí yo, y así un montón de papás. Bueno. Uno sí tiene su proceso. Hay papás que han tardado meses, papás que una semana, y papás que han pasado 3 años, y también es válido. Me parece que no existe el superhéroe, claro, tampoco el superpapá. No somos papás especiales, somos papá y mamá. El proceso de aceptación de esto. Bueno, hago la pregunta sí, porque pero tengo una musiquita sí, ahí. Sí, una musiquita y veo movimiento. Y sí. ¿Qué pasó? ¿Falta una semana y se te cae el hopo? ¿Qué pasó con el hopito? No hay presupuesto para el... No, lo que pasa que el tema del... A ver cómo ando, no me fijé, lo que pasa que... Son las luces, las luces le bajan. En el barrio me dicen tormenta de facha, entonces... Pero, hola, ¿por qué estás sin voz? ¿Qué estuviste haciendo con la voz? ¿Se quedó dormido? Está aburrido el programa, me parece, para él. Hay que ponerle un poco de ritmo, un dibujito animado. Claro que los chicos con síndrome de Down son como cualquier hijo del vecino. Totalmente. Totalmente. Bueno, yo tenía un amigo, Gaby, Gaby así, era un personaje, diario, y venía de una familia bien, sí, y la gente le daba, y Gaby era vivo, o sea, y después lo llamaba. Y vendía diario de otra y fecha. Era hermoso, porque iba a una pescadería o a los negocios, y era cariñoso, y le chistaba a la chica, era lo más hermoso. Adiós, chica. Oh, me encantaba. Pero yo le vengo a traer agua. ¿Usted va a cantar algo? No, vengo a presentar el video de acá de Astra. Ah, muy bien, muy bien. Las chicas acá. Tengo la duda de qué pasó con la voz, viste que está como aflautada. Sí, lo que sí, pasa es que... Está practicando para cantar. Vos no viniste el programa anterior. Pero hace una semana que está así. ¿Te diste cuenta que no viniste el programa anterior? ¿Hace una semana estás así? ¿Hace una semana? Más o menos una semana y media, pero bueno. Porque ¿qué anduviste? Siempre... ¿Gritando mucho o algo? Estuve haciendo lo... Andás haciendo payasada. Pero ¿no? Escúchame, ¿viste que no viniste el programa anterior? No me lo repitas más, no pude. No, que salió como un hilo. La verdad que todo, no sé. Porque acá soy el único que pongo límite. Se puso en serio, se puso en serio y todo. Presente lo que tenga que presentar y rasgó. La publicidad de Astra... Presten atención, que realmente... ayudaron. Se quedó tildado. ¿Sabes cómo cerrar? La vida está llena de cosas que no esperabas. Y que a pesar de eso, te llena la vida. ASDRA, Asociación Síndrome de Down de la República Argentina. Acércate. Gracias por el agüita. ¿Repetimos ese número de telefónico que apareció ahí en pantalla? ¿Se lo recuerdan? Sí, 47777333. Directamente al corazón de los papás para que estén informados y sepan que pueden buscar información y contención y acompañamiento desde... Bueno, igual ahí tenemos la web, así que... Y está la web ahí en el Zócalo. Sí, perdón que vuelva... Sí. Por ahí abajo. Perdón que vuelva un cachito, si ustedes me perdonan. Sí. ¿Por qué estamos con puff en el medio de la calle? ¿Eh? O sea... Y vos viste que antes esto es usábamos esta mesita, unos cajoncitos, una... Es el nivel de las invitadas.
No, no, definitivamente, pero ellas tienen una silla, escúchame, vale en oro esa silla. Ah, eso es cierto. No puedo faltar una semana, ya me le imponen glamour a la calle. Sí, sí, sí. Es bueno, el barrio, viejo. Pero usted sabe cómo son los productores. Pero no, no se deje amedrentar. Y usted sabe cómo son los productores con esto. En fin. Disculpe, no se sobresalte con estos temas, no se ponga. No, no, no me pongo mal, me pongo mal. Iba a preguntar, antes de que llegara acá Indelfenso y nos interrumpiera. Bermejo. El que hay papás que tienen distintos procesos, digamos, ¿no? Y lo que me preguntaba es, ¿cómo hace Asdra para acompañar esos procesos, ¿no? Bueno, lo que te decíamos, a veces nos llaman de los sanatorios, a veces nos llaman a un familiar, o se acercan directamente a Asdra, entonces están los papás escucha, que hablan con los papás, le cuentan, más o menos le van contando lo que nos va pasando en la vida a cada uno y surgen las preguntas, son preguntas diferentes y cada uno desde su conocimiento de padre los van guiando, digamos. Y después aparecen los grupos de contención, lo que te comentaba, papás nuevitos, que es desde que en caso de algunas mamás que se enteran durante el embarazo que tiene su hijo síndrome de Down, hasta un año, después viene el grupo de esperanza, que es desde el año hasta los 4 años, después delantales, cuando los chicos ya están escolarizados, de 4 en adelante, después está el grupo adolescentes, después viene jóvenes valientes, que son chicos ya muchachos, donde organizan salidas, bailes, lo mismo pasa con adolescentes, el grupo de abuelos, y el grupo de papás viajeros, que nos acercamos a las provincias. Me perdí un cachito ahí. Al principio es para papás. Siempre para papás. Ah, claro. Siempre para papás hasta el adolescente. Claro, ahí estamos. Ahí en el adolescentes y jóvenes valientes, bueno, sobre todo adolescentes, es paralelo. Trabajan los papás, la adolescencia y a los hijos como adolescentes. Y después el jóvenes valientes es un grupo conformado todo por chicos con síndrome de Down. O sea, ya avanzada la adolescencia, 21 años, y trabajan las problemáticas desde lo que ellos plantean. Los temas que trabajan en los grupos de contención funcionan en la asociación. Asdra tienen sede en Palermo, en la calle Uriarte y Soler, y funcionan una vez fija por mes cada grupo, que ya están estipulados, que si entran en la página pueden ver qué día funcionan, porque a estos grupos puede acceder cualquiera, o sea, cualquier persona que quiera acercarse a la asociación, puede venir a presenciar una charla en el momento de la vida en que le surja la consulta y la problemática. No es que si no fui al principio no puedo ir más, o si fui y dejé de ir por algún motivo ya no puedo volver. Las puertas están abiertas para todos en todo momento. Y a lo mejor, ya en entrar a la adolescencia o más grandes los chicos, también está bueno porque empiezan a conformar un grupo de pertenencia, que eso también es algo importante a lo que tenemos que apuntar. Más allá de la integración social, los chicos necesitan conformar como su grupo de pertenencia dentro de sus mismas características, porque van creciendo a destiempo y también sabemos que en la adolescencia los intereses son distintos, entonces está bueno que se junten con chicos que tienen sus mismos intereses y sus mismas necesidades en un momento determinado y puedan organizar sus salidas, sus recreaciones, sus bailes, juntos. Entonces también por eso es que funciona el grupo de adolescentes y jóvenes valientes. ¿Y hay un espacio de diálogo para ellos, como sí, construido? Claro, sí, a través de profesionales. Hay una psicopedagoga, una psicóloga y una fonaudióloga que son que coordinan. Que coordinan el grupo, pero lo que básicamente respetan son los temas que ellos traen. ¿Y qué temas traen? Y son el amor, el tema del amor, tema por ahí del trabajo, de conseguir un trabajo. Muchos se preparan y los ayudan en centros a incorporarse laboralmente. Entonces comparten estas vivencias de que aquel que ya está preparado para ingresar, aquel que está trabajando y aquel que está empezando a hacer sus primeras herramientas para salir en la búsqueda laboral. Son todos los temas como, bueno, cuando uno se junta con amigos, che, conseguiste trabajo, bueno. ¿Y hay algún proyecto que tenga ver con ayuda social, con ayudar a otros, o tienen esas inquietudes los chicos, o pueden hacerlo? La verdad que nosotros estamos de bebés chiquitos, entonces claro. Nuestros grupos están más marcados en esto. No, ellos lo que
lo que sí se hacen a veces para el Día del Niño, se recauda, se juntan juguetes para llevar al Garrahan, entonces van en grupo a entregarlos, claro, ese tipo de cosas. Claro. O sea, están involucrándolos en una actividad que es dar a otro. Exactamente. Social, exactamente. Claro. Lo pregunté raro, pero no, me refería a eso. Ahí quería llegar. Bueno, mira, No, iba a contar también que hay un programa nuevo que se llama Best Buddy, que también es algo que empezó a funcionar desde el año pasado, y son amigos, son buenos amigos, que se junta un chico con síndrome de Down y organizan salidas, paseos, actividades, y sale desde la solidaridad, ¿no? Desde el ayudarse el uno al otro en andar por la vida, en tener vida social, y la verdad que también eso está funcionando muy bien, salir con estos chicos así ya más grandes, y eso también a través de ASDRAS y en conjunción con Best Buddies se organizó desde el año pasado y los chicos están felices. A ver, quiero confirmar que sí. Lo entendí bien. Chicos que no tienen síndrome de Down, lo convencional, solidariamente se acercan y, exacto, y generan como y un vínculo. Se postula con un vínculo uno a uno. Ajá. Uno con síndrome de Down, con uno con, ¿no? Sin síndrome. Best Buddy es una organización. Sí, es una organización internacional. Sí. Plantearon nosotros, así lo decidimos hacer desde ASDRA. Claro. Best Buddy se acercó a ASDRA con este proyecto y la verdad que es más que interesante porque hoy está a través del colegio de la ORT. Están trabajando. Qué bueno eso, muy bueno, porque volvemos al principio. Ellos nos enseñan día a día un montón de cosas que nosotros tenemos que aprender todavía con respecto a la solidaridad, al dar, al respetar todo, respetar los tiempos, respetar los gustos, respetar los momentos que tanto en esta sociedad se está faltando, ¿no? El respeto. Qué bueno. ¿Y qué número de, o sea, cuántos chicos están haciendo ese trabajo que es voluntario? Sí, es voluntario. Sí, 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 sí. Sí. Hay dos clubes que se armaron, que es la ORT, con el colegio Ayelén, que es un colegio especial, y el centro de capacitación que tiene la gente de ADEI. Uh-huh. ¿De quién, perdón? De ADEI, que es un centro... Sí, sé que es. Sí, sé porque trabajamos en una escuela y... Que tiene inclusión escolar, integradoras, claro, integradoras, claro. Y ahora tiene un trabajo sobre... Me suena también el nombre, trabajar. No soy de la educación, pero me sonaba el nombre, por eso es un centro que coordina maestras integradoras y eso es, bueno, presta ahora. Sí, el año pasado eran dos clubes de más o menos, si no me equivoco, 30, 40... cada club. Después se juntan, conseguimos un lugar y ellos van generando actividades. Mm. Primero todos juntos y después del uno al uno. Hace poco fueron a la cancha de Boca a hacer un trabajo solidario, a contar lo que era el síndrome de Down y a pedir espacio. Entonces fueron, repartieron los folletos de nuestra asociación junto con los chicos convencionales y disfrutaron un momento de cancha. Qué bueno. Sí. Mencionaste una cancha que muy, muy bien no me cae, así que me gustaría escuchar una voz que me reconforte, que venga desde el lugar que me tiene que reconfortar. Así que, ¿por qué nuestra dama locutora no nos da los contactos? Para olvidarnos del estadio que nos mencionó, nada más que para eso. Por favor, habría que hacerlo en otro estadio. En otro estadio. También nos acompaña ¿cuál, mucho. ¿Cuál? ¿Para cuál? ¿Cuál? Arriba. También nos acompaña mucho el señor Estrada Almeida. Gente que nos acompaña continuamente. Bueno, más allá de qué estadio sea, está bueno también poder ayudar a la gente que tiene capacidades diferentes y que también nos hacen ellos a nosotros, como nos estaban contando recién las chicas acá en el programa. Te cuento a vos que estás del otro lado que te podés comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales. ¿Cómo nos escribís? A través de Facebook, por ejemplo, en Vamos por Más TV, o a través de Twitter, @VamosPorMásTV. Acuérdate que el pobre es una X, como te decimos siempre, Vamos X Más TV, y si no, también visitás nuestra página web www.vamospormastv.com.ar. Ahí podés ver los programas que te perdiste. Si te perdiste el que no estuvo Diego, entrás ahí y lo ves también por la web. Ese no lo va a querer ver nadie. No lo va a querer ver nadie, pero salvo, igual lo dije. Salvo por el invitado. Escúchame, habla con la producción para que... Yo estoy proponiendo que den hipótesis de dónde estuvo Diego en su ausencia. No. Porque no se sabe. No, lo que se puede hablar con la producción... Ahí, pueden postear en Facebook a ver dónde... Es que me monten una imagen de costado, viste, como que estoy, para que el programa se vea, si no, no se va a ver. Ahí veo que está acompañado el señor, está acompañado ahí con alguien. ¿Qué? Está parado ahí como... ¿Qué pasó? Ustedes se pensaban que yo... Pará, que voy a decir algo. Antes que presente toda esa historia, voy a decirle acá a nuestras queridísimas invitadas que
indefenso no sorprende. No, no sabemos hoy, sí, porque vamos a ver, pero no sorprende. Casi el hasta nivel el punto de cuando invitado termina el programa, lo termino aceptando. Porque es algo que me molesta que interrumpa. Alguna vez, después fuera de cámara, pues ya lo conté 200 veces, le voy a contar la historia del bar. Allá me enojé otra pero vez, realmente, me enojé él nos sorprende con unos invitados artistas, con unos artistas deslumbrantes. Será posible. Así que tiene todo nuestro crédito hoy también. Hoy también tiene todo nuestro crédito, así que adelante, sorpréndanos. Un saludo para la barra de Guarambaré, que siempre me quiere que le mande saludo a mi amigo personal, Gabriel Salcedo, del programa anterior, teníamos a nivel de cuate. Y en este... ¿Cuate no es mexicano? No, él va mezclando, es internacional. Es internacional. ¿Vos estuviste en Paraguay? Nivel de cuate. Muy bien, yo lo voy a preguntar. Nosotros decimos las cosas a nivel de cuate, como de codo a codo, de compinche. Pues no me corrija lo que es. Estamos en el sector más hermoso de este programa. Aparte de estos dos bellos presentadores, conductores y de esta bella dama, voy a presentar el honor de un talento hermoso lleno de luz, así como se llama, y nos va a tocar un bello tema llamado ¿qué se le olvidó? Barcos del mismo mar. Este barquito iba por el río Paraguay. Bueno, después de esto, otra cosa se lo voy a contar. Así que, bueno, Luz, sorprende a estos conductores con tu talento. Bueno, a ver, acomodame bien y del penso, ¿eh? Por favor, esto ahí, ahí va. Buenas a todos. Hola. Hola, buenas noches. Bueno. ¿Cómo te desenvolvés con la jirafa del micrófono? Esto ahí. Yo voy a estar acá en el banco de las plazas. Yo te conté a vos por qué hice este tema, ¿no? Sería muy bueno. Te cuento a vos y le cuento a la gente que este tema tiene que ver justamente con lo que estaban hablando las chicas, que es la inclusión, no solo la inclusión, sino la integración de todas las personas con síndrome de Down y con otras cosas. Bueno, yo tengo el privilegio de que la vida me haya cruzado con una de ellas, Julia, la rubia, y hoy con Marcela. Y bueno, a través de ella conozco a la asociación, conozco a ASDRA y colaboro esporádicamente con lo que puedo hacer, que es algo musical, claramente. Y bueno, hace unos días surgió esta canción que, como es muy nuevita, necesito ayuda de memoria, así que sepan comprender. Pero bueno, la voy a compartir con ustedes. Espero que les guste y sepan disculpar si hay alguna pifiada, pero realmente es muy nueva. ¿Se escucha bien? Perfecto. ¿Está todo? Perfecto. ¿Le doy? Bueno, les presento a mi charango. No tiene nombre, pero lo quiero mucho. Bueno, dice algo más o menos así. Mira bien. Ay, perdón. No pasa nada. Siempre se puede volver cortar a empezar. Está todo bien. No quiero que quede zapifiada, por favor. Bueno, voy de nuevo. Es muy nueva, realmente. Está muy bien. Y aparte estoy un poco nerviosa. Va de vuelta. Relájese. Ay, sí. Bueno. Ahí va, otra vez. Vamos, estaba, ahí está espontánea, espontánea como la sub, ¿viste? Estaba. Va. Esta sale como piña, prometo. Mira bien y dime lo que ves, dime si puedes reflejarte en mi piel. Mira el sol que está sobre los dos, dime si aún puedes tú sentir su calor. Sentirás dentro del corazón que a veces no es tan fácil ser como yo. Sabrás que soy igual que tú, solo que mi alma a veces no ve la luz. Necesito saber si tendré mi lugar en el mundo y que las puertas se abren para
Cada vez vamos en ascenso. No te preocupes por el Furcio. Todos nos equivocamos. Yo me equivoco. Hasta él se equivoca. Menos que ellos, pero me equivoco. Así que, si querés, te invito a nuestro. A sumarse. En la calle. ¿Venís? Acá ahí tenemos otro. Ahí, ahí tenemos uno, mirá. Porque Lucardo tiene. Hermosa lugar... la letra, ¿eh? Tiene mamita. Muy linda la letra. No quiso sentarse. No. Más grande que yo. Tiene lugar privilegiado. Al medio. Acá en el puff. Sí, señor, sí, señor. ¿Y por qué hay puff ahora? En vez de estar en el corredor de la vereda. Y... Bueno, muy bien, muy linda letra. Muchas gracias. ¿Compusiste vos? Sí, yo y mi hermano, Leo Martel, a quien le agradezco mucho el arreglo. Así que bueno, está nuevita, debe tener 10 días determinados. Buenísimo. Sí, ¿usted tiene una pregunta, señor conductor? No, yo me quedé un poco dando vueltas detrás del título del programa, por una sociedad más inclusiva. ¿Qué cosas deberíamos hacer como iba sociedad? A preguntar eso. Discúlpeme, siempre le robo la pregunta. Sí. Pero me gustaría ahora que estuvimos charlando alrededor de los papás, de la familia, de los chicos. Pero, ¿qué es lo que del otro lado hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué cosas no están preparadas? Desde lo más práctico, desde lo más común, hasta lo más importante, lo más medular. Desde nuestra sociedad, nuestro gobierno, nuestras escuelas, nuestras comunidades de fe o lo que sea. ¿Cómo...? ¿Qué cosas necesitamos ver los demás? Vamos, es el momento, ¿eh? Este momento. Te abrí el espacio. Es tanto y bueno, la verdad que uno mira hacia atrás, mi hija tiene 11 años y se fueron abriendo puertas. No todas las que quisiéramos, pero se fueron abriendo. También hay que reconocer las partes buenas de las cosas. Contanos qué se fue abriendo. Claro, ¿a qué te referís? Y en realidad, en el caso de los colegios, hay más colegios que hacen integración, no son todos los que quisiéramos. Sucede en la escuela, lo que tiene que ver en la escolaridad en el jardín. Mayormente es en lo que tiene que ver en la escolaridad privada. El Estado como que cuesta esto de mandar las maestras integradoras. Hay un como... ¿Como que hay más obstáculos en las escuelas del Estado que en las privadas? No, las privadas tampoco tenemos muchas. Lo que quiero decir es que... nuestros nenes necesitan un acompañamiento, una maestra integradora. Sí. En algunos casos. Una maestra personal, digamos. De alguna manera, que está sí. Acompañando. Que ayuda a bajar la currícula, que ayuda a adaptar la currícula de los demás chicos. En el caso de la escuela privada, tiene que pagar la obra social y se ponen menos restricciones. En el caso del Estado, las maestras integradoras que vienen del colegio especial tienen demasiados chicos, entonces van cada...
15 días, una vez por semana, entonces es muy difícil. Se pierde un poco el contacto personal. Claro. Uno cuando tiene una duda no la puede decir, ah, cuando venga la maestra le voy a preguntar. Lo tenés que resolver en el momento. Claro. ¿No? Entonces, estamos pensando en gente que tiene el obstáculo porque su obra, su prepaga o su obra social no lo cubre. No, porque el Estado no te permite que vos mandes una maestra integradora particular. Ah. El Estado tiene las maestras especiales del colegio del Estado. Ah, pero entonces, qué traba interesante. Sí, importante. En realidad todos los que nosotros vamos en busca de que todos los colegios desde el inicial hasta el secundario le den la posibilidad, por una elección familiar o por una necesidad del chico, que tengan un lugar en la escuela. Mm. Hoy por hoy no son tantas las escuelas que hacen integración. Y en realidad, en mi caso, mi hija va hoy por hoy a un colegio especial. Yo sigo trabajando de lo personal por la integración escolar, porque tengo otros dos hijos. Y más allá de que el contacto que tengan continuo con su hermana, el ver a otra persona lo va a hacer mejor persona. El poder compartir con otros... lo paran de otra manera ante la vida. ¿Y qué hace falta para la inclusión estatal, como decís vos? ¿Qué es lo que se necesita? Okay, bueno, yo entiendo que necesita un cambio de política. Sí, nosotros presentamos hace un año. Dos años, un proyecto de educación inclusiva y que está durmiendo. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está durmiendo. No tienen respuesta sobre eso. No tenemos respuesta. O sea, lo que no hay es presupuesto para darle a cada chico una maestra integradora personal o cada dos chicos, una cosa así, eso es lo que se permita, pero hasta donde yo entiendo, perdón que interrumpo, pero digo, pero o que se permita que uno pueda solventar con la obra social. No lo puede hacer uno desde su obra social, claro, pedirles el espacio. ¿Por qué se lo pagamos a las privadas y no a, digamos, tenés que ir a una escuela privada? Sí. Y si tienen que ir a una escuela privada, supongo que hay un escollo más que es el tema que vos tenés que financiar la escuela privada también. También. La escuela privada la pagás como cualquiera, claro, y después la maestra integradora la paga, en este caso, la obra social. ¿Por qué no la puede pagar? Obra social o prepaga. La verdad es que es bastante molesto sentir como que son absurdos legales, ¿no? Sí. Estas cosas así. Igual creo que parte de la base de que la parte de maestra integradora no está claro desde el vamos porque se lo disputa educación y salud. Entonces, salud se lo tira a educación, educación se lo tira a salud. Estos grises, como pasa en esta sociedad, no se hace cargo nadie y pasamos a ser los padres y nuestros hijos víctimas de estas faltas de toma de decisiones. Pero en el mientras tanto, que lo paguen las obras sociales. Vayas a una escuela del Estado o vayas a una escuela privada. Claro, o sea, si fuera el caso, lo que pasa es que la obra social quizá no te ponga el no, pero si el colegio del estatal no te lo permite... Porque no podés ingresar. Claro. Porque no te permite después el ingreso de una persona que no sea... Sí, son cosas que uno no puede entender. Y hace una hora que estamos charlando, imagínate. Sí. Y pregunto una cosa, Julia. ¿Esto implica que tengamos un alto... ¿Qué porcentaje de chicos con síndrome de Down están teniendo inconvenientes para vivir una experiencia integrada? No sé si saben el número, La verdad que el último censo que se hizo... Nacional ni se preguntaba. No se preguntó discapacidad. Me parece que hay que ir, digamos, no todo el mundo debe tener acceso a la escuela privada. No solo acceso, sino elección también. No todas las escuelas privadas hacen integración. No. Con lo cual estamos... Yo anduve buscando mucho. Sí, sí. Debería ser una, digamos, detrás de un estudio, digamos, no el papá dice lo mando, pero digo. No hay muchos chicos integrados, no la cantidad que quisiéramos. Claro. ¿Y cuál es lo que certifica que el chico puede entrar a una escuela con maestra integradora? ¿Hay un certificado médico? Sí. ¿Qué tipo de cosas? No, en realidad... O sea, no es que el papá lo decide. En realidad normalmente uno va al jardín, llegan salita de 4, de 5, cuando algunas maestras piden que se... Tiene que ver también con el docente de grado que te dice, mira, necesito una ayuda porque hay algunas cosas que no está entendiendo, y con el equipo que lo acompaña. En el caso, la psicopedagoga, la fono, el psicólogo, ellos trabajan en equipo y van viendo la necesidad del chico. Porque y tienen que tener un contacto. Sí, necesitan una escuela especial por ahí. Sí, sí, sí. Tiene que haber un contacto fluido entre los docentes de la escuela y el equipo que acompaña a este chico. Como una decisión en equipo. Sí, la realidad es que bueno, a mí me hubiera encantado ser bailarina clásica y no lo voy a hacer. Claro. Entonces, en el caso de mi hija, ella fue en todo el jardín. Hasta segundo grado de la escuela común, hubo un momento que no estaba aprendiendo lo que necesitaba y el colegio se va a aprender. Entonces, si la modalidad del común no le estaba haciendo efecto para su aprendizaje, nosotros decidimos que vaya a la modalidad del colegio especial, donde
los tiempos están más pautados, son de menos cantidad de chicos. Y lleva un colegio donde iban 37 chicos. Claro. Creo que para cualquier chico es difícil aprender con 37 chicos, tenga o no tenga alguna problemática. Y hoy por hoy va a la modalidad del especial, donde también va aprendiendo, donde también se hace integración. Porque a veces uno también tiene la idea de que la integración solamente existe en la escuela común. En la escuela especial también se hace integración. Se trabaja... Porque hay diferentes tiempos de aprendizaje. Exactamente. Mismo en la escuela especial. Sí, sí, y aparte en la escuela especial no es que son todos niños con síndrome de Down, todos chicos con TGD. Son otras problemáticas donde mi hija también aprende a ayudar al otro y el otro aprende a ayudar a eso. Esto de, hay que desmistificarlo también un poquito, ¿no? No es el cuco la escuela claro. especial. Qué bueno que lo digas, porque creo que a veces eso está dando vuelta en la cabeza de la gente, ¿no? Y, Ustedes hablaban hoy de dónde están las trabas. Existe desde el Estado Nacional, del Estado en general, de no apuntar a la educación, porque la verdad que nos pone bastantes trabas por esto. Y también, como hablaba en un momento, las organizaciones religiosas. Uno tiene que andar deambulando también para buscar un lugar, en el caso de Caro, para que tome la comunión. Uno debería ir a la iglesia, que está en la esquina de mi casa, y no tener que recorrerme, como pasa con una amiga mía que viene de Castelar, a hacer la catequesis para que su hija tome la comunión. Entonces me parece que hay que abrir la cabeza de la sociedad. Claro. La sociedad... Sí, me encantaría preguntarte en mayor detalle, pero no quiero que suene punzante la pregunta, ¿no? En fin, pasemos a otro punto. No, pero me parece también honesto decirlo. Sí. Cuando hablaban de escolaridad, también hablamos de aprendizaje. Y uno aprende en muchos ámbitos. Tal cual. Y en el ámbito que yo decido que mi hija aprenda, tengo que encontrarlo en el lugar, en mi barrio, no recorrer los 100 barrios porteños para conseguirlo. Claro. También es doloroso reconocerlo. Sí. Y supongo que espacios de práctica deportiva también debe pasar algo parecido. Sí, nuestros hijos hacen natación con una profesora particular. Y han hecho danza y... No sé si se presentan tantas dificultades como lo que tiene que ver con la escolarización. Lo que pasa es que también hay algo que es claro. Nuestros hijos no van a salir a la calle a parar un colectivo y decir, yo voy a hacer tal cosa. Eso depende pura y exclusivamente de los padres. Claro. Entonces, mi hijo de 8 años no va a ir solo a hacer básquet. Lo tengo que acompañar, lo llevo y lo traigo. Pero también lo tenemos que fomentar nosotros. Esos ámbitos los tenemos que ir buscando nosotros, ¿no? Sí. Y de colaborar y de ser parte de la familia. Si mi hijo va a hacer básquet, vamos todos a verlo cuando juega básquet. Claro. Si Caro va a nadar, van todos a nadar y así. Como funciona cualquier familia. Pero qué bueno que esto, estoy pensando quizás en la persona que transita el acompañar a un chico con síndrome de Down, que tengan este testimonio de ustedes mostrándole todas las oportunidades y todas las propuestas, ¿no? Que hay sí, para eso. Y por otro lado, está bueno, adhiero, porque muchas veces no sabemos cómo hacerlo, cómo abrir nuestros espacios para poder compartir lo que uno tiene, ¿no? A veces hay mucho prejuicio, muchas cosas, y está buenísimo desde entender esos espacios comunes para que podamos sernos de utilidad los unos a los otros. Pero estamos, listo, los tiempos se nos están diluyendo, pero tengo una preguntita que es para ayudar a la gente que nos está viendo. A nosotros tenemos mucho contacto con la gente del interior. ¿Hay conexión más allá de o estamos pensando, ¿Adra tiene un alcance porteño o estamos pensando que hay una manera de conectarse con el interior? Y dentro de los grupos que hablábamos que funciona un grupo que se llama Papás Viajeros. Específicamente es esto. Papás que son convocados por distintas organizaciones o familias en las distintas provincias y ellos van a dar testimonio y contar todo esto que hoy por ahí estamos tratando de contar nosotros acá. Convocan en un club, en un colegio, convocan a los padres, docentes, profesionales que quieran participar y ASDRA funciona a nivel nacional. La verdad que sí está funcionando a nivel nacional y van a las provincias donde sean convocados. Y es decir que si de aquel lado hay un padre o una persona interesada, puede convocar a ASDRA para que hagan como una jornada o algo así fin de semana, en su ciudad, totalmente, en su pueblo, en su provincia. Exacto. Y ASDRA organiza y va. Repetimos los contactos entonces, no sé si van a estar en los zócalos, pero el número que vimos en pantalla era el 47777333. ¡Ah! ¡Qué memoria que tiene el conductor! Era fácil. Y la web era www.asdra.org.ar. Muy bien. Muy bien, estamos ya despidiéndonos. Nos hubiéramos quedado un ratito más charlando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos, disfrutar. Disfrutarte nosotros a través de tu voz. Muchísimas gracias.
señorita locutora, un placer. A todos ustedes del otro lado, muchísimas gracias por habernos escuchado. Creo que vivimos un programa maravilloso, pensando alrededor no de capacidades especiales, sino de capacidades distintas. Somos distintos, eso es lo maravilloso de la vida. Y me quedé pensando demasiado en lo que nos enseñaron hoy, que a través de los procesos, de la estimulación y de todas las cosas que naturalmente todos necesitamos, alcanzamos aquellos objetivos que nos proponemos. Vamos por una sociedad, por una comunidad que nos permita tener oportunidades y ser más inclusivos para todos. Hasta la semana que viene y vamos por más. Chao.